Ok, gente, ¿qué proyecto nos depara el futuro el día de hoy? El día de hoy voy a hacer el Sorting System acá en mi Survival, Minecraft 1.16. Ok, quiero buscar algún bioma diferente, creo que por aquí hay algunos. ¿Saben que encontré la fortaleza? Aquí, miren. La de los Endermen. Creo que me da la chisme, incluso, creo que no he venido a este bioma. Ah, no, no. Miren cómo se ve con RTX. Oh, mira, me dio el achievement ya. Por todos los biomas, por encontrar otro bioma diferente. Es más rápido. Ah, ok, con la azada es más rápido. Pero con la azada es más rápido quitar qué. Esto de ahí. Esto. A ver, yo sé que con esto me puedo hacer una crafting también. Ok. Hacemos así. Sacamos hierro. Entiendo yo que aquí y así y nos hacemos una asada. Oh, sí, wow, gente, thank you. No sabía. Saben que yo no he investigado nada de esta versión. No he investigado absolutamente nada de esta versión. Estoy bien novatiki. ¡Ay, te la da! Y está bonito este bloque como decoración también. Vale. Le muestro que no es mentira, yo ya anduve ya por aquí haciendo cositas. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, amigo? Aquí está. Que lo que pasa es que yo anduve anduve ahorita yo minando. Voy a dar esto aquí. Solo voy a dejar de las cositas nuevas de Minecraft aquí. Andaba minando, andaba cosiendo cuarzo porque quería, necesitaba cuarzo. Se me fue a traer un poquito de cuarzo. ¿Qué podemos sacar de aquí? Nada más, ahí estamos. Ah, sacamos esto para meter esto. ¿Ya vieron? Entonces andábamos consiguiendo cositas. Entonces, ¿cuál es el proyecto del día de hoy? Además de ver el RTX. Ok, el proyecto del día de hoy es vaciar todo esto porque estoy lleno, gente. Estoy demasiado, pero es que demasiado lleno de cosas. Y necesito limpiar inventario. Necesito limpiar cositas. Necesito hacerme... necesito botar cosas, necesito hacerme un basurero. A ver, comida. Aquí, ¿no? A ver. Aquí. Aquí voy a meter esto por mientras. Y estos bloques que no sé dónde meterlos porque ando tantos bloques, gente. Que ya, ¿ves? Es que estoy lleno. Estoy lleno con estos bloques. Vamos a bajar. Y vamos a dejar esto por aquí. Ok, dejamos esto y dejamos también esto. Entonces, vamos a hacer la prueba ahorita primero. Vamos a agarrar uno de esto. Vamos a agarrar uno de esto. Perfecto. Uno de esto y uno de esto. Ay, perdón, gente. Perdón, su tapaboca. Simétrico, crack. ¿Andan su tapaboca o no andan su tapaboca? Pues no sé ni por qué lo sembré ahí, gente, pero voy a sembrar otro aquí. Solo por mientras, para ver qué crees que esta vaina. Me quedé FK. Porque quería pólvora. ¿Se acuerdan de que el directo pasado fuimos a conseguir todo de Netherite? Por eso andamos full Netherite. Que voy a quitarme esto de aquí y ponerme esto acá. Ok, y miren. Se me llenó esta vaina, miren, se me llenó. Me quedé FK para conseguir ahí arriba. Me quedé FK para conseguir pólvora. Y hay bastante pólvora. Ok. Creo que necesito sacar... cohetitos. Okay. Se nos traba el acá. Okay.
Ok, entonces, proyecto number one, gente. Proyecto número uno que quiero hacer. Quiero hacer un Sonic System aquí. Vamos a hacer el sistema de almacenamiento aquí, en esta zona. ¿Cuál zona? Zona esta, la tripona. Lo quiero hacer con bloques tanto de cuarzo como con bloques de estos que van a crecer aquí. ¿Saben que no me traje pólvora? Polvo de hueso para hacer crecer esa vaina. Creo que esto debería dar, ¿no? Sí. Ok, quitamos esto de aquí y entonces hacemos así. Oh, sí, y crece de una, gente. Yo creía que esto... Ah, no, 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 no crece de una. Interesante. Ahora, ¿y los hongos cómo reproduzco los hongos? ¿Se pueden reproducir los hongos? Pero bueno, lo principal es que voy a hacer el almacenaje de cuarzo, ¿ok? De bloques de cuarzo. Entonces, por eso mismo, voy a picar ahorita cuarzo con el de fortuna. Por eso me traje aquí un poquito de cuarzo, porque voy a picar. También sé de que podemos hacer... ¿Alguien vende cuarzo? ¿A uno de estos vende cuarzo o no vende cuarzo? ¿Alguien de estos vende cuarzo? No me acuerdo si uno de estos vende cuarzo. No me acuerdo realmente. Ah, para que salgan hongo. Ok, perfecto, perfecto. Gracias, Metal Ford. Andas al 100, mi estimado. Thank you, se te agradece un montón. Gracias por andar con nosotros acá. A ver, yo no sé por qué lo estoy haciendo de esta manera, pudiéndolo hacer simétricamente. Todo lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser improvisado. Ok, primero vamos a analizar cómo lo vamos a hacer. Smooth. Ok, este es cuarzo normal. Ok, lo dejamos aquí. Vale. Tenemos esto, voy a hacer unas escaleras. Vale, de estas escaleritas. Vale, perfecto. Entonces, gente, esto lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto lo voy a quitar, gente, lo siento. Creo que vamos a quitar esto de aquí. Ok, voy a traer tierra. Esto también, sí. Vamos a sacar esto de aquí. Ok, te voy a dejar aquí por mientras. Después te quito de aquí, amigo. Y así, papel. Y vamos a traer tierra que deberíamos tener ahí arriba. Creo que un stack debería bastarme. Ok, a ver. Esto y esto. Uy, eso falta. Un poquito más de tierra aquí. Vale, entonces va a ser la entrada aquí. Me gustaría tener un espacio por lo menos de más grandecito, gente. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a empezarlo
Para poder tener libertad de verlo aquí o verlo por aquí. Sí. Ok. Ahí quedaría el sistema, entonces... No, uf. Entonces tenemos... Sí, creo que le voy a dar uno más de salida. O sea, aquí. Aquí. Sí, uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7. Vale. Porque aquí empezaríamos entonces. Aquí empezaría el sistema. Ok, ¿cómo va a ser el sistema? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí pondríamos el bloque normal. Hasta el bloque de cuarzo normal sería este. Vamos a dormir. Ponemos 8 más, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque el agua corre 8, 8, 8 y 8. Sí. Ahora, aquí es mi dilema, gente. Aquí es mi dilema, aunque ustedes no lo crean. Aquí es mi dilema. No sé si ya cerrarlo por aquí. No sé si será muy poquito. 8, 8, 8, 8. Sí, voy a hacerlo un poquito más largo. Voy a hacerlo uno de más, gente. No sé si esto va a ser una exageración lo que voy a hacer. Pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, mi pregunta está aquí. Esto va a llegar hasta aquí, en esta línea. O sea, aquí. ¿Cuántos bloques hay aquí? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bueno, desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy. Va a quedar asimétrico este, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, va a quedar bien, va a quedar bien. Vale. Ya, ok, va a quedar bien, va a quedar bien. Va a quedar muy bien. Entonces, ponemos esto por aquí y seguimos aquí. 1, ok, perfecto, perfecto. Entonces aquí van a ir dos chests. Uno aquí y otro aquí. Aquí puedo ponerlo todos así. Vale, vamos a quitar este de aquí. Aquí no va a ir uno, ok, porque lo voy a hacerlo crecer, voy a sacarlos con agua. Ok, aquí este no iría. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ahora vamos con los hopper. Vamos a poner unos hopper aquí. Aquí arriba
vamos a poner escaleras iguales, pero ya les explico cómo va a hacer esta escalera. A ver, el cuarzo, el smooth, este es smooth. Este es smooth, sí, vale. Poner esto por aquí. Estas escaleras van a ir así. Ok. ¿Por qué así? Para que aquí este brother se pueda abrir. Se va a ir un hopper que va a venir para acá. Aquí va a ser el último. Pasa que voy a hacer más chests, gente. Voy a hacer más chests. Por si acaso se nos llena el inventario. A ver, aquí estoy mal. Voy a empezar desde allá para acá. Como lo hice así. Ahora sí. Así. Ok, perfecto, perfecto. Ok, vamos a poner entonces ahora lo último, los otros hoppers que irían aquí. Serían aquí, aquí. ¿Cuántos me hicieron falta? Bueno, por ahorita aquí estamos completos. Ok, voy a poner un bloque aquí solo por mientras, porque aquí va a ir un bloque. ¿Qué bloque le puedo poner aquí? Que se quite rápido la madera. No, no voy a poner madera. Después lo quito. Solo para poder poner aquí este. ¿Cómo se llama? Entonces vamos a poner, iría uno aquí y otro estoy haciendo, perdón. A ver, la foto, venimos a la foto de este que está aquí. Iría uno abajo y uno a la par, vale. Uno aquí y uno aquí. Entonces me voy poniendo. Vale, perfecto. Igual aquí. Entonces, aquí irían 3, 1, 2, 3, así. Creo que va un repetido. No, aquí va uno, ¿cierto? Aquí va uno. Así, una tela que tengo que hacer ahorita sería exactamente así, pero bueno, sí, así. No, yo pienso de que sí. Ok, sé que van a ir unas antorchas, sería así. Creo que son 60, voy a dar 61 por si acaso. Okay. Entonces el repeater va aquí. Ya está. Ok, entonces, la resta. Ah, bueno, aquí irían los comparadores. Cierto, debería hacerme los comparadores antes de hacerme de poner esto de resto. Ok. Pero no sé si me hace falta. Bueno, que tengo ahí más restos. Así de que. Y hacemos así. Ok, aquí los tenemos, gente. Ya tenemos todos los comparados. Creo que ya tenemos todo. Creo que el sistema de almacenaje ya está listo. ¿Para qué granja es? Estoy haciendo el sistema de almacenaje, pero este es de mi survival. Porque me lo hice en Cuernacraft y en mi survival no, o sea,
como dicen, pues soy candil de la calle, oscuridad de su casa. O sea, ando haciendo las cosas en cuerda acá en el servidor, un montón de vainas que he hecho y no he hecho aquí en mi mundo survival. Entonces lo estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo bien enorme, ¿no? Ok, ahora aquí vamos a poner, yo creo que ahí está todo. Ya el sistema ya está. Aquí el sistema ya está, en teoría. Ahora ya solo un poquito plan decoración y voy a hacer un elevador también ahí, que es un sistema del un elevador, pues no sé cómo lo voy a dejar, pero ya está, tengo ahí unos tutoriales de cómo lo voy a hacer, pero todavía no he visto cómo exactamente lo vamos a hacer. Voy a conseguir ahorita también hielo, que vamos a ocupar, no sé si tengo hielo por aquí. Vamos a ocupar un poquito de hielo, no voy a ocupar mucho hielo. What, se me caen los frames. Ok, ahora, aquí va a ir agua. Ok, aquí va a ir agua. Entonces, como aquí va a ir agua, aquí voy a poner glass. Vale, perfecto. Dios santo. Aquí y una pressure plate. Aquí y una pressure plate. Ok, entonces aquí también iría uno. Nuevo llamado. Una pressure plate, contamos uno. Gracias por el follow, Nico. Saludos. Uno. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí va a ir otro. Vale. Ahora vamos a traer agua. Oye, el Fit of Omnia, ¿se puede jugar contigo? El Fit of Omnia no lo estaba jugando ahorita, mi estimado. No lo estaba jugando para nada. No porque no quisiera, sino porque no he tenido tiempo realmente de dedicarle tiempo a Omnia. Es un modpack que tienes que dejar su poquito de tiempo, ¿ok? No es un modpack para rapidito, como dirían. Es un modpack que tienes que dedicarle un poquitito de tiempo. Ok, entonces, por mientras voy a poner un bloque aquí. Cualquiera, a ver. No, bueno, vamos a poner el mismo glass. Ok, en teoría yo pongo el agua aquí. Esto corre hacia acá y para ahí, correcto. O sea, aquí le ponemos el otro de agua. Vale, vamos a meter correcto. Meter agua. Vale. Bueno, gente. Hasta aquí nos vamos al directo. Le agradezco a todos los que estuvieron ahí en el directo. Se les agradece un montón. A todos los que se pasaron por ahí. Todos los follows que tuvimos. Así que se les agradece todo y nos vemos mañana en un directito que vamos a hacer ahí. Un poquito más temprano. Nos vemos, gente.